Documental, Alta Mar. Delfines, en pánico, están siendo cazados por falsas orcas. Los delfines son más rápidos en tramos cortos, pero sus cazadores tienen resistencia. Justo cuando las orcas se acercan, los delfines dan un giro inesperado para evadir a sus depredadores. Estos extraordinarios eventos ocurren lejos de la Tierra, donde pocos de nosotros nos aventuramos. Este es el océano, más allá de la frontera de cualquier país. En gran parte sin gobierno, salvaje y sin ley. Alta mar nada simboliza mejor nuestra relación con alta mar que la ballena azul. Con 200 toneladas de peso y 30 metros de largo, son los animales más grandes que jamás hayan existido. Sin embargo, gran parte de sus vidas sigue siendo un misterio para nosotros. Las ballenas azules viven mar adentro, vagando por todos los océanos desde los trópicos hasta los polos. Solo recientemente hemos descubierto unos pocos lugares especiales donde se acercan a la costa. El Golfo de California, en la costa del Pacífico en México. Este es un santuario para las ballenas azules. Conozcan a la recién nacida más grande del mundo. Una ballena azul bebé. Con solo un mes de edad, ya mide 8 metros de largo y pesa 6 toneladas. Su madre la protege con una aleta protectora. Se acarician mutuamente, valorando su cercano vínculo. Estas son las imágenes más íntimas que se han tomado de una ballena azul madre y su cría. Esta hembra dará a luz solo una vez cada 2 o 3 años, así que cada bebé de ballena azul es extremadamente valioso. La cría crecerá 3 toneladas al mes. Hubo una vez más de 300.000 ballenas azules, fueron cazadas implacablemente durante el siglo pasado, y solo sobrevivieron unas cuantas miles. Pero ahora, las ballenas azules están protegidas, y sus números están aumentando lentamente. Pronto, esta cría dejará estas aguas protegidas para vagar por alta mar. Alguna vez pensamos que la alta mar era demasiado vasta para ser dañada, pero ahora sabemos que su hogar oceánico está amenazado como nunca antes. Aquí, en el azul profundo, aún quedan algunos lugares no contaminados para recordarnos lo fértiles que pueden ser los océanos. Delfines giradores. En el Pacífico, frente a la costa de Costa Rica en Centroamérica, comienzan a reunirse en grandes cantidades. Los giradores viven en manadas, como grupos de individuos unidos por complejas relaciones sociales. Los delfines se tocan y hablan entre sí constantemente, usando un lenguaje de chasquidos y silbidos. Están ensombrecidos por el atún de aleta amarilla. El atún depende de los delfines para encontrar comida. Todos buscan la misma presa. Peces linterna. Los peces más numerosos del planeta. No son más grandes que un dedo y pasan la mayor parte del tiempo escondidos en las profundidades. Así que no los pescamos a pesar de su asombrosa abundancia. Son uno de los pocos peces que aún prosperan. A medida que se acercan a su presa, la manada de delfines se hace cada vez más grande. Esta manada podría llegar a los 10.000 delfines. Por cada uno en la superficie, 20 nadan bajo la superficie. Usando la ecolocalización, un tipo de sonar, los delfines detectan a los peces linterna en las profundidades y los conducen a la superficie. Patrulla la parte inferior del cardumen para evitar que su presa regrese a las profundidades. Una vez que los delfines se hayan saciado, todavía queda suficiente para otros depredadores. Las rayas mogulas se lanzan en picada. Para maximizar sus capturas, las rayas atacan en formación. Un muro de bocas recogen a sus presas. Como no los pescamos, el pez linterna y sus depredadores prosperan. Todos estos cazadores apenas le hacen cosquillas al gran cardumen. La mayoría de la vida en mar abierto se concentra en una delgada capa donde el poder del sol tiene su efecto más grande. Estas aguas poco profundas se fertilizan en una sorprendente manera. A medida que producen desechos, juegan un papel vital al reciclar nutrientes desde las profundidades a la superficie. Este estiércol marino ayuda a alimentar la base de toda la vida en el mar abierto. Fitoplancton. Plantas microscópicas que van a la deriva. Combinan los nutrientes en el agua de mar con la energía del sol para crear la base misma de toda cadena alimenticia que existe. Así que todos los animales, desde el pez más pequeño hasta la ballena más grande, dependen de estas pequeñas plantas para alimentarse. Y a su vez, el fitoplancton se beneficia de los nutrientes producidos por estos animales. Fundamentalmente, el fitoplancton también produce la mitad del oxígeno en el aire que respiramos. Así que, no importa dónde vivas, puedes agradecerle a estas preciosas plantas por cada aliento que tomes. En condiciones ideales, pueden florecer hasta tal punto que grandes extensiones del océano se vuelven verdes. Sorprendentemente, el fitoplancton también juega un papel vital en la formación de nubes. La humedad que se evapora del océano se condensa en pequeñas partículas creadas por el plancton. Estas gotas se combinan para convertirse en nubes colosales. Pueden ascender 20 kilómetros hacia la atmósfera. Estas nubes oceánicas reflejan la energía del sol de vuelta al espacio, lo que ayuda a proteger a la Tierra del aumento de la temperatura. Los océanos no solo producen la mitad del oxígeno que respiramos, sino que también impulsan el clima, transportando agua dulce dadora de vida a todo el mundo. La alta mar es el sistema de soporte vital de nuestro planeta. Tiene tal poder simplemente porque es tan vasta. Los océanos cubren 2/3 del globo, y eso es solo la superficie. También son inmensamente profundos.
Solo podemos viajar a este inexplorado espacio en submarinos especiales que soporten la aplastante presión. La profundidad promedio de los océanos es de casi 4 kilómetros, y el punto más profundo es de más de 10. La profundidad constituye el 95% de todo espacio disponible para la vida. Este mundo alienígena alberga criaturas extrañas y misteriosas. Pocas son más extrañas que esta. Durante años, solo supimos que existían por los ocasionales que llegaban a Tierra. Casi nunca los han visto con vida. Un regaleco, de 10 metros de largo, colgando verticalmente y usando ondas rítmicas a lo largo de su aleta dorsal, el regaleco viaja fácilmente entre la superficie y las profundidades. Bajo los 200 metros, no hay suficiente luz para que crezcan las plantas, así que los animales de aguas profundas dependen de la comida que cae de la superficie. La nieve marina. Una medusa coronada flota con los tentáculos extendidos para atrapar a sus presas. Viven en todos los océanos, a profundidades de 7 kilómetros. La profundidad es tan grande que ellas podrían ser la más abundantes de todas las medusas. Solíamos pensar que las profundidades alimentaban poca vida, pero los científicos ahora creen que hay 10 veces más animales aquí de lo que se pensaba. Así que deben haber muchos por descubrir. Este crustáceo de aguas profundas, Quistisoma, es tan transparente como el cristal. Se esconde a simple vista. En esta zona crepuscular, la invisibilidad puede ser la diferencia entre encontrar alimento y serlo. Sus enormes ojos se esfuerzan por ver en la penumbra. Ninguna luz penetra bajo los 1000 metros. En esta oscuridad, los animales crean su propia luz. Bioluminiscencia. Una carnada brillante atrae a las víctimas a los aterradores dientes de este pez demonio. En la mayoría de las expediciones algo nuevo nos sorprende. Un rape de aguas profundas. Su extraordinaria variedad de sensores detecta hasta el más mínimo movimiento de una presa tentada por su señuelo. Aquí, en las profundidades del mar, los depredadores juegan a ser pacientes. Al final, llegamos al fondo, a casi 1000 metros de profundidad. Las llanuras de las profundidades del mar cubren más de la mitad de la superficie de la Tierra, sin embargo, sabemos más sobre la superficie de la Luna. La quimera, un pariente antiguo del tiburón, tiene hasta 2 metros de largo. Pocas especies de este tamaño pueden vivir del estéril fondo marino. Se mueve lentamente para conservar energía y usan sensores eléctricos especiales en la boca para buscar presas escasas enterradas en el sedimento. Los afloramientos rocosos que se elevan desde el lecho marino pueden ser un oasis en este desierto. Este tiburón dientes cerrados vino por una buena razón. 500 metros bajo la superficie, frente a la costa de Florida, hay un foco de vida poco común. Más allá de los límites de cualquier país, la alta mar es salvaje y apenas está protegida. El más salvaje de todos es el Océano Austral, hogar del albatros. Los albatros tienen vidas solitarias en alta mar. Pueden viajar cientos de kilómetros al día, a menudo durante semanas, en busca de comida. Un león marino muerto es una oportunidad única. Los petreles gigantes son los primeros en llegar. Usan sus poderosos picos para abrir el cadáver. Conocidos como buitres marinos, son los carroñeros máximos en aguas antárticas. El albatros de ceja negra tiene un extraordinario sentido del olfato y puede seguir un rastro a 20 kilómetros de distancia. El ceja negra debe comer bocados cuando puede. Son intimidados por los petreles gigantes más agresivos. Los petreles de Wilson son muy pequeños para competir y recogen restos de los alrededores del frenesí. Estos delicados petreles son los más numerosos de todas las aves marinas porque se encuentran en todos los océanos. Solo cuando estas aves generalmente solitarias se reúnen de esta forma, podemos apreciar la riqueza de la vida sostenida por la alta mar. Un albatros errante es el último en llegar. El albatros empequeñece a las otras aves y usa su gran tamaño y su envergadura de 3 metros para dominar. Hasta los petreles gigantes se retiran. El errante finalmente obtiene su parte. En los últimos años, el albatros y otras aves marinas han estado en declive. Su necesidad de viajar grandes distancias los expone a los peligros de un océano mal regulado y sobreexplotado. Décadas de pesca insostenible han dejado a muchas poblaciones de peces en serio declive. Un tercio de ellos ha colapsado por completo. La contaminación plástica es un grave problema para los océanos, pero la sobrepesca industrial es mucho más peligrosa. Si continuamos cosechando los mares de esta manera, no solo las pesquerías colapsarán, todo el sistema oceánico podría seguirle. 100 millones de tiburones mueren cada año, solo para hacer sopa de aleta de tiburón. El 90% de los grandes cazadores oceánicos ha desaparecido. Sin ellos en lo alto de la cadena alimenticia, toda la comunidad de la vida marina está decayendo y cambiando hasta quedar irreconocible. Los calamares reemplazan al pescado cada vez más seguido. Hemos agotado severamente a sus depredadores y competidores, así que el calamar ocupa sus lugares, una indicación de un grave desequilibrio en los océanos. Los calamares se reproducen rápido, y tienen muchos jóvenes que crecen rápido, así que pueden explotar rápidamente los espacios que dejan los peces que cosechamos. Ponen sus huevos en carcasas sobre el fondo marino. Los jóvenes se desarrollan aún más rápido en estas aguas cálidas y poco profundas. Con cambios tan drásticos en el menú marino, los depredadores tienen que adaptarse.
Los leones marinos prefieren comer más presas ricas en energía, como anchoas y sardinas, pero como estas escasean, se ven obligados a depender más de una dieta de calamar. Nosotros también nos veremos obligados a cambiar los mariscos que comemos si continuamos pescando como lo hacemos. Pero si cosechamos los océanos de manera sostenible, pueden ser maravillosamente productivos y nos darán una abundancia de comida. Ya hay señales de que el océano tiene el poder de recuperarse asombrosamente rápido. Ballenas jorobadas. Viven en todos los océanos, viajando por alta mar, desde sus zonas de alimentación polar hasta los trópicos, donde se reproducen. Sin embargo, las ballenas no siempre han disfrutado de esa libertad. Hubo una vez más de 100.000 ballenas jorobadas en los océanos, pero en el siglo pasado, fueron cazadas hasta casi extinguirlas. Solo unas cuantas miles sobrevivieron a la arremetida. Una gran protesta pública finalmente llevó a la prohibición de la caza comercial de ballenas en 1986. Desde entonces, el número de ballenas jorobadas ha aumentado constantemente. Las ballenas reciclan nutrientes que enriquecen las aguas superficiales, las que impulsan el crecimiento del fitoplancton, y que, a su vez, alimentan al krill en un ciclo autosostenible perfecto. Ahora sabemos que una comunidad saludable de grandes cazadores, con ballenas, delfines, atunes y tiburones, es esencial para un océano en pleno funcionamiento. Y un océano en funcionamiento es vital para la salud de nuestro planeta y de la humanidad. Si el video te gustó, por favor regálanos un like y suscríbete para seguir recibiendo más contenido como este. Que tengan un excelente día.